Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a El Bouncero. Y ahora vamos a salir de Snowman, ya que Navi se nos unió al equipo. Y ahora ya vamos a salir, pero sin antes toparme con Pie Grande. Se supone que vamos a ir a Jonestown, pero antes vamos a ir a Spokane. Y llegamos a la estación de Snowman. Y ahora vamos a hablar con el señor. Esta es la estación de Snowman. La terminal de Snowman. Bien, no sé. No sé qué tan lejos el tren va a ir, pero necesitas un tiquete para subir. Vamos a Spokane. Y listo. $33 por tres personas. Es casi la mitad del recorrido de Render a de la Unión a Render y de es casi la mitad de Render a Snowman, pero lo inverso, pero bueno, no pasa nada. Y vámonos. Y ahora sí, vámonos. Este es, parece un pueblo fantasma, y lo es. Y llegamos al hotel. Y ahora, aquí el recepcionista del hotel parece algo sospechoso. Bienvenido, $18 por una noche. Siéntanse en casa. Duerma bien, y que de los bichos no te piquen. Gracias, muchas gracias. Y nos enfrentamos, y este misterioso recepcionista no es nadie más y nadie menos que Starman. Y vámonos, primero vamos a usar el escudo y Albert que use el rayo de plasma. Y Navi, por supuesto, que lance el pique y beam. Beta Pique Chai Chill Beta y nos. Y estamos con el escudo. Fue buena idea, ¿no creen? Pique Beam al Starman y Rayo Plasma, que es lo mismo que Pique Beam. Y lo derrotamos. Gracias al Rayo de Plasma de Albert. Y ahora vamos a seguir. Ya no hay recepcionista en este hotel. Por lo que veo, Cougar es Jaguar. Digo, es Puma en inglés, que diga. Cougar es Puma, no Jaguar. Y llegamos a las afueras, al pueblo de las afueras de. A la a la Spokane residencial. ¿Qué quieres? Oye, tranquilo. Las calles están invadidas por monstruos. La gente tuvo que correr. No me gusta la pequeña niña de Rosemary. Y ahora vámonos. Aquí hay mucho acantilado. Oh, eres un poco encantador. Un niño un poco. Es un niño algo encantador. Justo como. Como me hace sentir en confianza. Estoy segura de que traerás la casa, esta casa en control. Aquí está la llave.
Y con ustedes tenemos una llave. Navi la tiene. Mi casa está invadida por monstruos. Más los fantasmas. Es porque vivimos una vida en las grandes afueras ahora. Y listo, vámonos. Y nos vamos arriba. Y vámonos en esa dirección. Bueno. Sí, en esa dirección. Vamos a ir. No me acuerdo. Ah, ese no es. Me equivoqué. Como que me equivoqué. De camino. Bueno. Y ahora sí. Vámonos. Por lo menos vamos aumentando experiencia para aumentar de nivel. El puma es tan débil que ni hace daño a Navi. Y llegamos a la casa. La puerta está cerrada. Vamos a usar la llave fantasma. Andrews desbloqueó la puerta y se fue adentro. Y vámonos. Vamos a ver qué tan bien de salud estamos. Bueno, vamos a curar a Navi con el Life Hub. A ver si me acuerdo cuál es el camino. ¡Ja, ja, ja, ja! Hemos eliminado los fantasmas. Vamos a ver. Ah, ese no es el camino. Aquí tenemos los murciélagos biónicos. Eliminamos uno. Está pensando en circunstancias. Ha perdido los sentidos. Ah, están como el señor murciélago. Y eso que es la forma evolucionada de esos. Prácticamente. Y bueno, vamos a ver. Por curiosidad. Vamos a ver si por aquí es el camino correcto. No, por aquí no. Tenemos un fantasma alarma. Me está llamando al murciélago biónico. Debía haber usado Pick and Fire. Pero bueno. Y lo acabo de desperdiciar. El PK Beam. Vamos a atacar todos al murciélago. Sí, este murciélago igual es débil. Y Navi aumenta el nivel. Perfecto. Está a nivel 18. Ya. Ese no es el camino. Vamos por este. Vamos a probar. Estamos con Throwday. Vamos a atacarlo. Albert, que use el rayo de plasma. Y Navi, que use el PK Beam. Ataca. Vamos a ver. Recibimos uno de daño. Y ganamos. Albert no tuvo que usar el láser después. El rayo de plasma después de todo. Y Navi puede revivir ahora. Y ahora vamos a pillar el regalo. Un antídoto. Bueno. Y ahora nos topamos con una armadura. Una armadura, el cual es un fantasma poseyendo una armadura, un clásico.
Y claro que voy a usar el PK Beam en ese, en esa armadura. Y vamos a rayo de plasma y vamos a ver qué pasa. PK Beam Beta. El rayo de plasma tiene los mismos efectos que el PK Beam Beta. Y vamos a bajar. Y vámonos a bajar. Vamos acá. Vamos a ver cuál es el camino correcto. Y vamos a bajar a las escaleras. Y vamos. Bueno, aquí solamente está el regalo. Vamos a ver qué es. Tenemos un pan. Y ahora vamos a subir de nuevo. Y listo, vamos a salir. Vamos por otra puerta. Y vámonos a Ark. Y llegamos. Y no hay nada. Qué bien. Bueno, por aquí no es. Vamos a subir. Voy a usar el Life Hub Beta para curar a Navi. Y listo. Por aquí no es el camino. Como ven, esta casa es. Vamos por el otro camino. Vamos por acá abajo. Aquí no hay nada. Pero hay otro antídoto. Aquí no hay. Esta es su peor pesadilla. No puedes ir por ahí. Jejejeje. Y listo, hemos abierto y tenemos la crema de vida. Y listo, vamos a salir. Vamos a pillar. Ese, vamos a pillar. Bueno, ambas nos conducen a una misma habitación. Por lo menos vamos a aumentar, vamos leveleando. Y listo, vámonos por la otra puerta. Vamos a probar la otra puerta. Vamos probando puerta por puerta. Eso parece un bucle. Vamos por esta puerta. Por aquí no. Por aquí no hay nada. Vamos por esa otra puerta. Casi tres cuartos de lo mismo. Vamos. Y nada por aquí. Vamos a ver qué hay en esa puerta. Nadie está aquí. Jejeje. Y tiene razón. Nadie está aquí. No es una mansión fantasma por nada. Navi como que está quedando sin puntos de po sin save. Sin poder. Sin save. Así que vamos a usarla. La piedra sale y nos hemos recuperado 19. Vamos a bajar por las escaleras. Después de tanto recorrido, podré encontrar el objetivo. Tú nunca harás esto. Jejejeje. Eso lo veremos. Uy, esas escaleras parecían infinitas. Y llegamos. Bueno, otra puerta. Vamos a ver. Aquí no hay nada. Vamos a bajar. Y listo. Vuelvan. Den la vuelta. Y bueno, esas armaduras son muy duras de lidiar. Vamos a curar a Navi. Y vamos a seguir.
Vamos a... Wow, un zombie se unió a la batalla. Y vamos a hacerle pique y fire a todos. Zombies 19, recibió 19. Y al arma, el fantasma del arma recibió 20. Vamos a atacar al zombie. Albert siga atacando al fantasma por si acaso. Y Navi que use pique y fire. En caso, por si acaso. Ese fantasma llegó para recibir pique y fire. Ya sabía que Andrés lo derrotaría. Wow. Me sorprende que el fantasma de alarma fuera antes del que el fantasma. Que este fantasma. La verdad. Se supone que eso es más fuerte. Es más fuerte que esos fantasmas. Pero bueno. Y tenemos una crema. No podemos llevar nada. Y vamos a mirar las estadísticas. Vamos a gastar. Una hamburguesa, ¿por qué no? No, mejor que gaste el pan. Ups. Me equivoqué. Y volvemos al mismo sitio y vamos a pillar la quema de vida. Hemos gastado el pan. Y ahora tenemos un piano. ¿Con quién estaba hablando? Vamos a checar el piano. El piano comenzó a tocar solo. Andrés grabó la melodía. Y sí. Iba a decir que pude haber hecho como una especie de camino, pero... Bueno, en primer lugar debí comprar el pan primero que todo para salir de aquí. Pero bueno, vamos a dejarlo por ahí y otro día continuamos. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olvide activar la campanita. Tampoco se les olvide seguirme por mis redes sociales que están en la descripción. Y por qué no, unirse a la comunidad de Discord. Y con eso me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal.